Pedro y venir. Vamos a empezar. Quiero ganar el primer lugar con la gran persona en el suelo, con la que nos estamos encontrando. Cuando se acarrean a la persona, siempre con mucha seguridad, para que no nos pase a nosotros nada. Siempre hay un protocolo que se llama protocolo FAR, que quiere decir proteger primero a la persona, cuando vamos a atender a una persona, vamos a ir a la persona, saber cuál es el teléfono de emergencia. Uno, dos, tres, siempre uno, dos. Y ya avisaríamos de que hay una persona que se encuentra mal. Y entonces empezaríamos a atender, ¿vale? Sí. Vamos a ver primero lo que vamos a ver el estado de conciencia. Para ver si la persona está durmiendo o se encuentra mal. ¿Qué lograríamos? Pues le daríamos un pequeño golpecito en los hombros. Para ver si la persona nos responde. Le hablaríamos y no nos responde. La persona estaría inconsciente. Entonces, llamaríamos al 112 que hemos llamado anteriormente y le avisaríamos dos datos muy sencillos. ¿Qué es lo que ocurre y dónde ocurre? En esos dos datos ya se puede empezar a gestionar la emergencia. ¿Vale? Siempre acordaros de tres números muy importantes. El 1, 1, 2, ¿vale? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, pues ahora veríamos, abriríamos la vía aérea. La vía aérea se abre con una maniobra muy simple que se hace con una mano en la frente y otra en el mentón. Y haríamos una pequeña extensión del cuello para atrás. Y veríamos si entra aire. En este mismo momento nos acercaríamos y veríamos si el pecho se mueve cuando está respirando, si respira por la nariz y expulsa el aire por la boca. Si en este momento viéramos o comprobáramos que no respira, empezaríamos con la RCP. ¿La RCP qué es lo que tenemos que hacer? Pues pondríamos entre las dos maneras, entre las dos tequillas, pondríamos una mano. Una mano en el centro del pecho, luego la otra mano encima y apretaríamos en el centro del pecho de 5 a 6 centímetros, ¿vale? Y al mismo ritmo y a la misma presión, siempre al mismo ritmo y a la misma presión. Si fuéramos a darle la ventilación boca a boca, haríamos 30 compresiones y luego ventilación. Pero si no conocemos a la persona, podemos solo hacer las compresiones. ¿Cuántas compresiones hay que hacer? Pues de 100 a 120 en un minuto. Seguiríamos hasta que llegáramos a 120. Comprobaríamos de nuevo si la persona vuelve a respirar. Con la maniobra frente mentón y ver, oír y sentir. Si la persona siguiera sin respirar, seguiríamos haciendo la misma maniobra. Si en cambio la persona respirara, la pondríamos en posición lateral de seguridad, para que por lo menos pudiera seguir respirando en condición. ¿No ha quedado claro? Venga, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el muñeco más pequeñito. El muñeco más pequeñito. Y así, como hemos pasado, un modo de la mano y
animará a los clientes a votar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo ha quedado claro? ¿Comprendido? Entonces ya, y ahí aprendemos a hacerlo mejor.